¿Quieres contratar Disney Plus y no sabes cómo? Bueno, continúa viendo este video. Para eso simplemente voy a empezar con la estructura del video. Que primero iniciamos con una introducción, que prácticamente es esto, donde explico qué es lo que se verá a continuación en el video. Después pasamos a qué es Disney Plus y por qué me conviene contratarlo. Después vamos a dónde contratar Disney Plus, ya que ciertas compañías pues nos dan, en cambio de contratar un servicio, nos dan como bono Disney Plus. Ya lo veremos más adelante. Después pasaremos a cómo contratarlo de la mano de estas empresas, por así decirlo. Y al final será una pequeña conclusión. Ahora sí, empezaremos por qué es Disney Plus. Y para eso simplemente iré a Google y pondré Disney Plus, ya que en primer lugar se puede contratar directamente desde la página oficial. Le doy clic. Y prácticamente Disney Plus es una plataforma de streaming que nos da la opción de ver todos los contenidos o todas las empresas que tiene Disney. En este caso, podemos ver todos los contenidos, series, películas de Disney, también de Pixar, de Marvel. De hecho, las series que primeramente estaban en Netflix, que eran de Marvel, pasaron a estar directamente en Disney Plus. También tenemos Star Wars y National Geographic. También una cosa bastante buena, y es que, por ejemplo, se estrena una película de Marvel en el cine, pasa un mes o creo que mes y medio, y lo tienes completamente gratis en la de Disney Plus o la página web de Disney Plus. Y aparte, lo bueno es que es completamente legal, te la dan en muy buena calidad. También, si tienes una buena televisión, lo puedes disfrutar bastante. Y por así decirlo, te ahorras la ida al cine. Tal vez sí, es algo tarde, pero para veces está. Ahora, aquí tenemos desde la página web las opciones para contratar Disney Plus en combo o simplemente Disney Plus individualmente. Ahora sí, pasaremos a la siguiente parte, y es dónde contratar Disney Plus. Antes de que pase a seguir con la página web, voy a darle al botón de más y de nuevo abriré varias opciones de Google. Aquí lo pongo. Y bueno, en primera, en el caso de México, está Telmex y te da, por así decirlo, planes de varias plataformas de streaming, Netflix, Paramount Plus, etcétera, a través de un combo. Entonces, de hecho, me equivoqué, le tenía que dar en paquetes hogar, pero no pasa nada. De hecho, aquí llegando nos aparece esto de contrata tu internet. Aquí nos dice 50 llamadas, bueno, 50 megas, llamadas ilimitadas, Claro Video, y por ese precio. También aquí nos aparece para contratar Paramount Plus de nuevo, y aquí tenemos las opciones. Por ejemplo, le pondré solo internet. Aquí me dice que son 50 megas al mes por este precio. Después 3.439, que es un poquito más de $20 por Netflix y los mismos 50 megas. También, de hecho, nos ofrece Claro Video con Paramount Plus, que en este caso nos conviene. También acá nos dan lo mismo. Y aquí tenemos la opción de 200 megas, también Paramount Plus, y podemos ver más opciones. De hecho, si bajo, aquí nos aparecen las diferentes plataformas de streaming que nos ofrecen. Aquí está Prime Video, aquí está HBO Max, Netflix y Disney Plus. En este caso le daré a Disney Plus y vamos a ver qué paquete nos ofrecen con esto. Antes de que cargue, voy de nuevo a Google y pondré Mercado Libre suscripción, ya que en sí, al comprar la suscripción de Mercado Libre nivel 6, creo que cuesta 99 pesos, te dan el nivel 6 gratis de Mercado Libre, entre comillas, aunque no sirve de tanto. Después te dan Disney Plus, que es lo que nos interesa, y aparte te dan Star Plus, que es de Fox. Entonces le pondré clic acá, y bueno, prácticamente aquí nos aparece Disney Plus y Star Plus por 99 al mes. Y nos dan el nivel 6, de hecho, que nos ofrece. Aquí tenemos envíos gratis con 40% off, Disney Plus sin cargo, Star Plus sin cargo y demás opciones. Por ejemplo, aquí está todo lo que nos ofrece Disney Plus. Y aparte tenemos la opción de contratar a HBO Max al 50%, Paramount Plus y Deezer también. Aquí nos aparece que simplemente necesitamos las tarjetas o simplemente en efectivo. Ahora sí, regresaremos a la opción principal, que es directamente desde la plataforma de Disney. Simplemente le daremos acá, solo suscribirme a Disney Plus. Y ahora sí, pasaremos a la opción de cómo contratar Disney Plus. Aquí nos aparece un correo electrónico, simplemente pondré mi correo electrónico. Le doy continuar, que sí acepto. Y me pide una contraseña. Le doy siguiente, le puedo dar en guardar.
Y aquí me parece que el plan anual es esto y el plan mensual es esto. Y realmente sí es algo caro, ya que solamente estamos pagando por Disney Plus. De hecho, que nos aparece la opción de pagar con Mercado Pago, pero por ahora no es necesario. Entonces, realmente esto sí nos conviene, ya que aparte de que pagamos si solamente fuera por Disney Plus, sí nos convendría, pero aparte nos dan Star Plus, que de igual manera tiene bastante contenido. Para mí es mejor en películas que en series, pero bueno, nos da mucho contenido y de todas formas lo podemos usar. Entonces simplemente es eso, poner todos los datos de la tarjeta, también por PayPal, los números, todo, y simplemente, de hecho el RFC es opcional, no pasa nada. Le daremos en aceptar y suscribirnos y ya estaremos contratando Star Plus mediante la página original, pero es la opción más cara de todas. Después pasamos acá. Y de hecho aquí nos aparece una opción de paquete. Bueno, en este caso es de México. Pero aquí nos da la opción de tener todo esto. Y podemos armar nuestro paquete. Por ejemplo, yo quiero Netflix, HBO Max, Star Plus. Y ya vemos que nos cambia todo, que son 60 megas. Nos da todo esto. Y tenemos que pagar esta cantidad al mes. Por 120 tenemos que pagar esta cantidad al mes. Y por 250 tenemos que pagar esta cantidad a mes. Pero suponiendo que nada más quiero Disney Plus, tengo que pagar esto y así consecutivamente. Y realmente la opción que yo considero mejor es simplemente irnos a Mercado Libre, usar esta opción. Si quieres, puedes pagar el año, ya que en sí puedes pagar el año y hasta te puede salir un poco mejor. De nuevo, simplemente necesitas tu cuenta de Mercado Libre. Y nada más le darás clic acá para suscribirte. Por ejemplo, le da aquí que es quiero suscribirme, me pide para hacer mi cuenta. Y bueno, en este caso me aparece directamente por usar la aplicación de Mercado Pago, pero son pasos muy sencillos. Y ahora sí, pues tenemos la última opción, que pues es prácticamente lo mismo que esta. Por ejemplo, esta otra telefonía, que en sí la manera más fácil para contratar a Disney Plus es a través de telefonías, ya que realmente desde hace algo de tiempo ya están dando todos estos paquetes a precios accesibles, por así decirlo, que en este caso nos da internet y todo esto. También nos dan opción, creo que esta era la telefonía, me equivoqué. Esta es la telefonía, que es Easy, y de nuevo es prácticamente lo mismo. Creo que no, de hecho aquí está. Aquí podemos personalizar también de igual manera, pero ya es, por así decirlo, tener contacto directo. También nos ofrece ViX, que las demás no nos ofrecen, y demás opciones. Y bueno, prácticamente sería eso. Si quieres pagarlo por Mercado Pago, tienes que descargarla, pero de nuevo es muy sencillo, prácticamente es esto. Y ya. También lo puedes hacer desde el sitio web, pero como vimos, sale más caro. Y ya, por último, como conclusión, voy a poner la opción de pagar en combo. Entonces aquí ya nos aparecen los combos. Y realmente sí es muy caro. De hecho, vemos que simplemente el combo de Star Plus y Disney Plus es de 269, que prácticamente son $15. Y pues para tenerlo ambos a un precio menor y con más beneficios, por así decirlo, tenemos que gastar menos de $5 prácticamente. Y bueno, esto sería todo por este video, nos vemos en el siguiente.